hablando con Mario Parodi, un rosarino que es referente en lo que hace al cuidado del medio ambiente. Él se asume como concientizador de la cultura regenerativa. Y aprendemos junto a él el concepto de chipeador. ¿Qué es ser un chipeador? ¿De qué se trata esto de chipear? ¿Son los nuevos trabajos, las nuevas fuentes de trabajo que van surgiendo en toda esta cultura del cuidado del medio ambiente? Vamos a conocerlo. Estudiando marketing y recursos humanos, me acuerdo de haber leído de que muchos oficios iban a desaparecer. Y eso me quedó en algún lugar. Toda esta cuestión de trabajar con cuestiones ambientales y desarrollar la cultura ambiental nos llevó, a mí y a otros, a trabajar y ver qué es lo que se puede hacer. Y bueno, y salió el chipeador, por ejemplo, que es un oficio nuevo, que está buenísimo y que realmente es muy necesario y que tenemos una carpeta presentada no solamente en provincia, sino también en nación, para vincularlo al sector educativo. Y está el chipeador, que transforma ramas en biomasa para hacer huerta, cuidar árboles, bueno, energía alternativa, techos verdes, tratamiento de aguas residuales, montones de cosas. Está el compostero, está el permacultor, el bioconstructor, el cultivador. Oficios que yo creo que es cuestión de empezar a, viste, como un rompecabezas. Armaste 4 o 5 y salís, sobre todo en esta región. Y hablábamos hace un rato de qué hace el rosarino en el balcón. Bueno, ahí tenés. Y no solamente que es muy necesario, es la manera de salir de esa cosa lineal, ¿viste? Extraemos, producimos, comercializamos, distribuimos, tiramos. Y viste que se habla de circularidad y de economía circular. Y bueno, es eso. O sea, no busques por otro lado. La circularidad y la economía circular va a estar siempre dada si reconvertimos los residuos en insumos y eso se genera otro tipo de cosas. Pero para eso, ¿qué hace falta? Además de valentía política, ¿no? Y de sellos que tienen que poner nuestros gobernantes. De que haya un grupo de personas que realmente se involucre, que también sea valiente y que lo consuma y que lo trabaje en red. Que está ocurriendo. O sea, está ocurriendo. Esto está bueno porque está pasando. En toda esta zona tenemos la particularidad de tener montones de árboles que en determinada época y por situaciones como una tormenta, los ciudadanos pagan impuestos para, bueno, enviar a determinados lugares. Tanto Funes como Roland han comprado chipeadoras, pero hay mucho por hacer todavía. Y la idea, bueno, no es mostrar montículos de ramas en la periferia, que era una historia que se repetía y que sigue sucediendo, ¿no? Pero se fue minimizando y la idea es mostrar qué es lo que podemos hacer con esto. O sea, esto tiene, como bien decías vos, un valor ornamental enorme. Es el que más lo está valorizando, el paisajista, el... Pero bueno, esto por ejemplo es de fresno y de álamo. Esto es ideal para armar una base para alimentos. Esto es alimento. Esto es alimento. Después, bueno, se puede armar briquetas, que yo en Córdoba lo he visto, para generar en salamandras energía. Se utiliza para tratamiento de aguas residuales, se utiliza para techos verdes. También para el armado de lo que es bioconstrucción, que este año 2021 queremos trabajar mucho con lo que es bioconstrucción, no solamente con eso, sino también con las botellas, ¿viste? Sí. Las ecobotellas. Pero bueno, esto es algo que nosotros lo presentamos como un oficio nuevo. Generalmente se dice, es cultural, es un problema de educación. Bueno, por eso nosotros hablamos de creando cultura ambiental y hablamos de educación en cultura ambiental. Porque aparte tenés que, esto es algo que estamos viendo acá en un Big Bag, pero ver las ramas cuando entran y salen chips volando es todo un tema. Yo he ido a colegios en Fisherton que vienen trabajando las cuestiones ambientales hace muchos años y realmente es todo un paradigma nuevo al de trabajar. Por eso lo llevamos o queremos llevarlo a las 52 escuelas agrotécnicas de Santa Fe, para que sea una salida laboral también, ¿viste?